Tenemos un invitado muy especial hoy en nuestro estudio de Sintonía San Pedro y hemos invitado a David Canca, que ya teníamos ganas, y ya nos hemos conocido ya también en ferias también dedicada al turismo, a la gastronomía, y es un gran profesional, tiene su propia empresa de catering y es algo que le gusta, que lo lleva adentro, y por ello pues, ya la han llamado para muchas conferencias, tiene ya tablas en radio, en televisión, y le damos la bienvenida a David, bienvenido aquí a San Pedro Buenos Alcántara. días, ¿qué tal? Bueno, estábamos encantados, o sea que hemos hablado muchas veces, estamos en el Facebook, nos comunicamos, nos mandamos los WhatsApp, nos recordamos cosas, como el evento que vaya a tener próximamente. Pero antes de adelantar esto, que no quiero que se lo pierda a nadie, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria, porque tú llevas años esto de Seche, tú es que lo llevas en la sangre, ¿no? No es que lo Sí. hagas porque, bueno, para ganar dinero, que también, por supuesto, Es ¿no? un trabajo, lo que pasa es que yo llevo ya 15 años en esto. 15 años. Yo he sido un malo para estudiar de pequeñito. Mi familia siempre ha tenido negocio de hostelería en Ronda, Que somos entonces paisanos, que no lo he dicho, somos paisanos. Entonces, fronteño. pues con 14 años, pues mi padre me dice: ¿No quieres estudiar? Pues a trabajar. Con 16, el trabajo era muy duro, me manda a la escuela de hostelería y con 18 ya me hice un cocinero hasta hoy. Cocinero, que es como yo me llamo, Y mejor. contento, satisfecho, has ido ampliando tus conocimientos, no has parado de hacer cosas, de ir a sitios. Y además, fíjate, me comentaba lo de quitarse de fumar también, Sí, ¿no? Con este importante tal, y esto. funciona, ¿no? O sea, que hay que tener un poquito de voluntad, eso sí, ¿no? Bueno, Cuéntame esto cómo es ese programa en el que tú ya no fumas, ya, ¿no? ¿No? Bueno, es un proceso todavía secreto, está en todavía ello, ¿no? secreto, que se emitirá pronto, pero secreto, en el cual tenemos que dejar el tabaco a los cocineros, sobre todo por nuestras papilas Bueno. gustativas. Esto es más que nada Ya es salud. no te voy a comprometer a que me lo cuentes, sino después ya cuando termine todo el proceso, si vienes y me lo cuentas, Exacto, eso es. porque así concienciamos un poquito más y a ver si con nuestra charla y con lo que digamos y lo que tú transmitas Es podemos importante, ¿eh? hacer que haya más gente que dejen de ese vicio, ¿vale? Del Se nota, tabaco. yo fumaba mucho. Y también lo que me decía es que también es un fastidio porque no solamente por el olor, lo que nos perjudica el pulmón, sino que luego también los que entendéis de cocina, los que somos un poquito sibaritas, nos gusta degustar platos deliciosos, pues no es lo mismo porque ya el Nunca. tabaco es más fuerte, es que predomina ante todos los sabores. En todo, aparte de la salud, en los sabores. Si una noche estás de fiesta con unos amigos y fumas mucho, al día siguiente puedes hacer una receta y la prueba está que la haces la misma receta los 5 días de no fumar y sabe diferente. No diferente, ahora sabe a comida. Claro, y además, y muchas veces los fumadores que yo he estado comiendo con gente fumadora en grupos de gastronomía y tal, y todo les sabe soso. Todo. Lo que Claro. para ti está bien, está perfecto, pues para ellos siempre les faltaría sal, El punto de porque sal no es muy le coge, ¿no? importante, sobre todo Entonces, las papilas gustativas, es lo no vas más. a poner algo salado para los demás, ¿no? Que una comida salada es lo peor que hay. Eso no se arregla. El soso sí, lo salado, Bueno, tienes tu empresa de catering. ¿Que cuándo montaste tu empresa de catering, David? bueno, pues mi servicio de catering es muy personal porque es muy pequeñito. Es para mí. Cuando tengo muchas cosas, pues cojo unos amigos, dos amigos que me ayudan. Pero esto yo lo llevo a cabo en las vacas flacas del trabajo, ¿no? Uno decide buscarse la habichuela y cuál es la mejor manera de disfrutar de tu cocina. Como con tu publicidad, aprovechando el momento, ¿no? Tu imagen un poco. Entonces decido dar un servicio de cocina a domicilio en el cual me hago una carterita de cliente y cada vez que el trabajo cogea un poco, pues tengo mis clientes. Claro, bueno, la verdad es que se ha puesto muy de moda, ¿no? Yo digo que también el catering, el fenómeno catering, pero es que es muy cómodo, es que verás es que tenemos un evento, hoy día las casas no son tan grandes o queremos hacer alguna cosita, pues mira, nos lo ponen todo tan fácil que no tenemos que preocuparnos de nada, ¿no? Y como Aparte que está día muy bien, trabaja toda hombre. la familia, todos, pues mira qué bien, ¿no? O sea, que organizar, y también en cosas puntuales, por ejemplo, el día de San Valentín o una fiesta privada, un Ahí nunca se da abasto, cumpleaños. esa fecha no A se da abasto. esta no se da abasto, ¿no? O sea, que tienes mucho, mucho. ¿Qué es lo que más demanda el cliente? Lo que son los catering, porque sí que ve mucho, y lo hemos estado comentando, de que se pone de moda el sushi y ahora va a todos los catering y lo único que hay es sushi, Sushi. que ni le gusta a todo el mundo, que es muy delicado porque me comentaba, ¿no? El pescado tiene que estar fresco totalmente, pero claro, la gente pide tendencia, pide moda, pide la gente lo que ve en las revistas, en publicaciones, lo que quiere comer. Le da igual cocine lo que sea. El secreto del catering es la comodidad. Una persona que vaya a tu casa, te cocine, te cobre barato encima, te limpie y te deje la casa como antes de llegar los invitados, pues toda una comodidad que se paga, pero no a los volúmenes de precios que había antes, porque Claro. cada día había más competencia. Sí, Ya el catering no es un vosotros. catering, es un servicio de cocineros a domicilio. Y tenéis, por ejemplo, como la fotografía, hizo un catálogo en la que tengáis como los menús, como una Claro. carta, ¿no? Mira, tenemos esto, esto, esto y esto, y os abordáis al presupuesto que tenga el cliente, o Exactamente, no. cómo El se llevan los cliente nos catering. dice lo que se quiere gastar y nosotros hacemos como se ha hecho toda la vida en las bodas, una prueba de menú.
Entonces el cliente, sobre el precio que se quiere gastar, nosotros asesoramos, porque antes de nada tenemos que ser asesores, porque si el cliente se quiere gastar 20 euros por cabeza, después el cliente que se quiere gastar 100, entonces Claro, pero no es la lo materia mismo, ¿no? prima no es la misma, entonces hay que asesorar al cliente y darle lo mejor al precio que se puede gastar. Claro, no es lo mismo que te pidan, pues mira, quiero solo mariscos. Pues que el marisco también se encarece Se un poco encarece mucho y más. después la elaboración que le dé al marisco. Porque no solamente un carabinero, es que tratar un carabinero con unos productos altos, pues lo duplica. Todo así. ¿Qué es lo que más se estila en un catering normal? O sea, por ejemplo, ¿cuál sería para un catering normalito? Por ejemplo, de algo que se vaya a presentar, una exposición de pintura, un libro, que te encargue un catering, que es, por ejemplo, que sería lo típico que es lo que más se Bueno, solicita. cuando un catering para inaugurar una tienda o una exposición de pintura, como bien dice, o algo, pues son 40 personas, pues te piden unos 100 canapés por cabeza, son unos 4 clases de canapés, pues la gente quiere un vasito frío, uno calentito, un crujiente y uno más especial. Hay que apretar el precio, porque la gente quiere todo en el mismo precio. Entonces, los mini bocados son muchas veces más caros que los platos, Sí, ¿ves? porque tienen Fíjate. que ser especiales, tienen que gustar en boca y son mini bocados. Porque ahí transportar todo eso, luego, claro, también el material que se utiliza, todo encarece un poco, ¿no? Pero la Exactamente. verdad que son divinos. Los catering queda muy bien. Yo, de verdad, que me parece algo muy práctico y apuesto por Y ello, muy ¿eh? Por los cómodo. catering y no estar todo el día cocinando en casa, yendo a comprar, que pongo, y luego queda fatal. Entonces, así, mucho mejor y te La cuento que verdad te es que gastes sí. un poquito más. Eso lo. Pero hoy David también está aquí por otro motivo especial, aunque yo quería Exactamente. hacer un poquito mención de tu vida profesional. Pero es que va a haber un evento próximamente y que va a ser el primero que se hace y va a ser un boom para Estepona, que está ahora haciendo tantas cosas bonitas en Estepona, que a mí me alegra mucho cuando venís a presentar cosas interesantes, dedicadas también al sector de la gastronomía, porque todo es un Claro. arte, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Entonces cuéntame cómo se va a llevar este evento y cómo va a ser. Bueno, esto se llama Estepona Gastronómica 2017 y va a ser el primer certamen gastronómico a nivel nacional que se va a hacer en el Paseo Marítimo de Estepona, en julio. Esto es una apuesta bastante fuerte porque esto vamos a intentar que sea un paseo marítimo lleno de cocineros con show cooking durante 3 días, durante 9 horas, de 7 a tarde a 2 de la mañana. Es muy complicado, pero lo vamos a conseguir, en el cual tendremos también un concurso de cocina a nivel nacional donde nos acompañarán los top chefs como jurados. Tenemos un departamento de marketing bastante grande donde contamos con Carlos da Silva, el sobrino de la duquesa de Alba. Hemos hecho una corporativa muy grande en todas las ferias gastronómicas para que Estepona esté en lo más alto este verano, gastronómicamente. Y con ello la Costa del Sol. Bueno, y cuando hablamos de un concurso, entonces los participantes van a ser, diríamos, los protagonistas de este concurso, ¿no? El protagonista es la cocina. La cocina, por supuesto, y los que participan en ella, ¿no? ¿Cómo va a estar organizado? ¿Quién puede participar? ¿Ya tiene que ser un profesional o no puede ser alguien No tiene que... por qué, no tiene por qué, porque estamos hablando de una logística donde todos los stands son de 3 metros por 3 y cualquier cocinero que no esté trabajando puede tener una apuesta de su cocina y se quiere dar a conocer, un local que se quiere dar a conocer, una marca en esencial que se quiere dar a conocer o bien productos saludables, que traemos una cosa que se va a presentar por primera vez en Andalucía de unas sartenes orgánicas, que eso va a ser un bombazo y Ay, qué bonito. todo va con la cocina, pero cualquiera que quiera darse a conocer gastronómicamente está invitado a Estepona Gastronómica. O sea, que todo el mundo puede visitar las instalaciones. ¿Va a ser al aire libre, David? Totalmente, en el paseo Sí, voy ya en marítimo. esa época, porque en junio, ¿no? Me has dicho, o sea, Julio, ahí del ya 21 al 23. es una fecha muy buena, porque ya pasan también la feria de Marbella. Los de Marbella también pueden ir a Estepona a Exactamente, verlo, en el paseo exactamente. marítimo tan bonito que tiene Estepona, y disfrutar también y aprender, porque con toda esta cosa también aprendemos, Claro. ¿no? Y la final, que habrá una entrega de premios, David, Habrá un como... premio para el mejor stand. Y además de esto, el sábado, porque es de viernes a domingo, el sábado tenemos el concurso que te hablo de cocina, que vamos a intentar que sean jóvenes talentos de la Costa del Sol. Para que se motiven un poco, ya que el jurado va a ser Melissa de Top Chef, que ahora mismo está en pleno apogeo, y bastante gente que iremos anunciando, entonces la motivación y los jóvenes talentos tienen la obligación de estar ahí. ¿Los platos van a ser libres o va a haber unas pautas también? Hay muchas sorpresas en el concurso, son 2 pruebas. Algunos no sabrán ni qué cocinan, trayendo sus Sí. ingredientes. Ay, qué divertido. O sea que esto va a ser muy importante. Es la primera vez que se hace y yo espero que no sea la La última, sino que última. se hagan muchas más, ¿no? Porque una buena iniciativa, ya que se mueve tanto, tantas escuelas de hostelerías que hay, y que se mueva pues todo esto, tanto para los jóvenes como para los profesionales, o sea, Claro, para por todo, eso es un ¿no? evento libre, porque todo el que le gusta la gastronomía está invitado a estar en el presente como visitante. Bueno, ¿y se dan también pruebas salados y dulces De o todo, repostería también, de ¿no? todo, de todo. Va Tenemos una poniendo. pastelería muy buena que va a montar un stand simplemente para que la gente vea a dónde puede llegar la repostería en una casa.
a costes bajísimos. ¿Cuántos concursantes habéis pensado? ¿Cuánto es? ¿Todavía tenéis plaza para sí, anotarse? Están, tenemos libre todavía unos 14 o 15. Queremos que sean unos 40 stands, no queremos un volumen muy grande para que todo el mundo pueda disfrutar de todos los stands. Tenemos que darnos cuenta que cada stand es una persona personal, es un tipo de cocina y todo el mundo va a querer verlo todo. En esto metemos la música en vivo, metemos los talleres de cocina, las ponencias, una presentación de un libro de cocina que viene un Jordi Coll, un cocinero muy bueno de Barcelona. Va a ser como un pequeño Madrid Fusión en el Paseo Marítimo de Estepona. Qué bonito, bueno, la verdad es que increíble. Y luego, bueno, pues ya me imagino que lo tendrás ya casi todos los todo atado ya, ¿no? Todo ya muy avanzado, gracias. Porque a Dios. Que nos venimos a dar cuenta que estamos ya últimos de abril y mayo, junio ya, ¿sabes? Se te echa encima todo, ¿no? Y organizar todo esto no es fácil. Yo creo que es muy complicado llamar a la gente, convocarla, organizarla. Complicadísimo, ¿no? Es muy difícil cuando lo llevas con el trabajo. Claro, que es lo más complicado. Lo más complicado son hacer la corporativa de los stands, porque queremos que todo el mundo esté contento. Entonces queremos que donde hay un cocinero, pues después haya una marca, bien una almanzana de aceite de oliva, que vienen muy buenas. Queremos que esté presente los mejores aceites de oliva, que estamos en Andalucía, queremos que esté presente las mejores verduras. Entonces todo esto hay que alternarlo con los cocineros. Cada cocinero que tiene un stand o un local no tiene que gastarse dinero en frutas y verduras durante todo el certamen, porque la pone Frutas Estepona, que es patrocinador oficial de toda la fruta y verdura, como si tú fuese su proveedor. Oye, qué bien. Es decir, que si un cocinero quiere coger un stand y quiere hacer una ensalada fría con verdura, pues imagínate el coste que tiene. Todo esto es para potenciar la gastronomía, de eso se trata, de poner un poco la Costa del Sol con Estepona, agarrado de la mano de San Pedro, Marbella, Manilva, pues claro, tenga un auge gastronómico importante. Y para todo el mundo, o sea, que no es, por ejemplo, no es que tienes que estar empadronado en Estepona o tienes que, o sea, muchas veces hay cosas que dicen, no, que es solamente para los empadronados en la ciudad. No. O no sé qué, pueden venir incluso extranjeros, ¿no? Sí, que sí. Pueden participar extranjeros. Y luego los premios, que tengo yo curiosidad, que ¿quién va a ser el jurado? El jurado es que no podemos desvelarlo todavía. Te puedo desvelar a Melissa de Toche, porque ella uh-huh, aparte de ser muy amiga mía y haber estado conmigo en Canal Sur, está más que confirmadísima ya. O sea, que esa ahí aseguro, y luego lo otro va a ser sorpresa, vamos y los premios también, ¿no? Los premios, bueno, de aquí. Premios va a haber, seguro, sí, sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, sí. Las inscripciones del concurso de cocina son 40 euros, del cual es íntegro para los premios. Eso está muy bien, porque no es nada, o sea, que nada, que puede haber un primer premio, creo comida, que está sobre 400 euros, va a estar el primero, sobre 200 y 100 el tercero, y las placas, y un día espectacular con los toches para ellos. Y fotos, prensa, bueno, todo. Voy a estar también, que yo estaré la obligación, ahí. Tenéis la obligación. Yo estaré, David, porque la verdad es que son cosas muy bonitas. Y bueno, ya iremos, cuando se vaya aproximando la fecha, vamos a puntualizar más ya quién viene con un listado, sí, de todos los participantes, de dónde no son y tal. Tú te vienes aquí y me lo dices, pero yo sé que estás muy ocupado también y que no tienes tiempo para todo, ¿no? Pero bueno, que se va a valorar. Tú vas a estar en la organización, no vas a estar tampoco en el jurado, ¿no? Tendrás que estar organizando. Puedo estar en el jurado, y como los locos ese día, de que me acribillan, si me uno te pide jurado una cosa, otro te pide otra, bueno, para volverse loco. Pero bueno, yo espero estar con todo el mundo. Y no formar parte de nada, porque yo ya la organización organiza. Después el jurado tiene que disfrutar del jurado, el concursante del concurso, el stand del stand. Y yo tendré que estar pendiente justo a la corporativa que tengo, tanto mi mujer como Carlos da Silva, como una comercial, pendiente a todo el mundo. Claro, eso es normal. Y bueno, podemos, ¿tienes ya una página web hecha? Porque yo me has mandado por WhatsApp, que es muy bonito, la presentación que has mandado es muy bonita. ¿Eso ya lo tenéis oficial en la página de Facebook y en redes sociales? Sí, hay una página que es Estepona Gastronómica 2017 en Facebook. Que de momento no la hemos convertido en blog ni en página web, porque es el primer certamen, queremos ver la respuesta que tiene, pero claro, de momento tiene la respuesta buenísima. Uh-huh. Y ahora, para las personas que estén interesadas, que vean esta entrevista y estén ya interesados, seguramente que son muchos los interesados y que no lo sabían, ¿dónde se tienen que poner en contacto y qué tienen que hacer? En una dirección de email, que es estepona.gastronomica@gmail.com. Uh-huh. Bueno, lo ponemos en pantalla y así podéis coger la fecha. ¿Un teléfono también de contacto para más información? 652-080498. No me llamo nunca. No, es verdad, a mí me pasa igual. Pero bueno, hay que ponerlo aquí en pantalla. Para y si no, en redes, pues pueden contactar directamente conmigo, pero ese teléfono y ese email son del certamen. Bueno, seguro, David, que va a ser todo un éxito, porque todo lo que se mueve a la gastronomía, además, nosotros que hemos estado juntos, por ejemplo, en Málaga, que hemos visitado los estados, estaba lleno, ¿no? Es que es bonito, además eran varios bonito días. Pero había días que me han comentado que yo no he estado, pero me decían que no se podía ni caminar, que no se podía ni pasar. No, es que el primer pasar, día fue muy flojito, pero digo que la casualidad que era el claro, día del padre. Claro, es que día también, hay día, hay día para hacer cosas. Pero la verdad es que todo pero estuvo bien, mucho, porque disfrutamos más de la gente el primer día, que estaba la cosa más tranquilita. Claro, yo es que la verdad es que
cuando veo todo lo que mueve, lo que es lo relacionado tanto con los vinos como con la cocina, eso se Mueve llena, ¿no? masas. Interesa mucho, ¿eh? La verdad es que ya no es como antes, bueno, venga, nos comemos cualquier cosa, No. no. Hoy es muy selectivo, muy sibaritas, Y ¿eh? la gente evoluciona, porque antes una feria de la También. tapa era una feria de tapa nada más. Ahora todo el mundo quiere evolucionar un certamen, quiere evolucionar una feria de cocina, quiere. Y que vaya más es muy importante, porque una feria gastronómica en Andalucía yo creo que es esencial. Y en esta fecha más. Bueno, pues la verdad es que ya está hecho el llamamiento para que luego no nos diga nadie. Es que no me enteré. Es que después de poner lo que lo ponemos en las redes sociales, en la tele, Nada. que nos diga que no. Bueno, y más información en la página que ha dicho David, Canca, y que bueno, pues me alegro mucho de haberte tenido aquí. Y ya sabes que es tu casa. Cuando quieras, Muchas David, gracias por dejarme ya estar aquí. iremos adelantando más cositas, ¿eh? Y ya sabes, un día te viene y nos hace una recetita. Perfecto, cuando queráis. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias por venir y hasta pronto. Espero que todo Gracias. sea un éxito y nosotros iremos a cubrirlo. Hacemos una pequeña pausa, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.